tal? Muy buenas tardes, soy Jimena Barbero, los saludo en sustitución de mi compañero Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde en A Debate hablaremos sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la polémica que existe en torno a este organismo constitucional y autónomo que defiende dos derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Hay que recordar que surge durante la administración de Vicente Fox, allá por el 2002, como el IFAI en aquel entonces, cambia de nombre para el 2015, entra ya en vigor como el INAI y gracias justamente a la información que ha proporcionado a ciudadanos, a periodistas, a organizaciones, se han dado a conocer casos importantes de corrupción. Tenemos ahí la estafa maestra, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el cártel de la comida, también esta empresa que tenía contratos millonarios de comida en las administraciones de Fox, de Calderón y de Peña, también el tema de las empresas fantasma en Veracruz, Segalmex, por supuesto, los contratos a Felipe Obrador, y ha participado también en investigaciones como la de Odebrecht. En estos momentos se encuentra en una situación crítica, en una situación complicada, hay polémica. Desde que inició esta administración, se han dedicado las autoridades federales a atacar, a buscar reducir el recurso. En estos momentos, el Consejo se encuentra incompleto, hacen falta 3 comisionados que tendrán que ser electos por los senadores antes de que concluya el año, antes del 15 de diciembre, y justamente vamos a analizar más adelante esta polémica. Mientras tanto, le comentaba ahorita, Morena busca reducir hasta 50% el presupuesto del INAI para el próximo año, para el 2024. El coordinador en el Senado, Eduardo Ramírez, respaldó la propuesta presidencial de que en el presupuesto de egresos del 2024 se reduzca a la mitad los actuales 1,000 millones asignados al instituto. Puntualizó que se debe enviar una señal de austeridad republicana. En el INAI sentenció, no debe prevalecer un presupuesto excesivo en el que sus resoluciones administrativas no deberían contar con tanto presupuesto. El senador por Chiapas también anunció una nueva convocatoria para elegir a 2 comisionados faltantes, ya que los perfiles resultantes de un ejercicio previo no son independientes, confiables ni neutrales. Por un lado está esto, el tema de la reducción del presupuesto en un 50%, esta petición que viene desde Palacio Nacional, y por otro, un escándalo que surge el día de ayer en el Senado de la República. Durante la realización de un foro, se escuchó de fondo un audio donde el propio Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, advierte que Morena rechazará los nuevos nombramientos que envió la Suprema Corte para ocupar las próximas vacantes en el Tribunal Electoral Federal, así como los nombramientos pendientes en el INAI. Se ordena al Senado de la República para que, dentro del presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, lleve a cabo la votación a que se refiere el artículo 6, apartado A, fracción 8, párrafos 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se designe a las personas comisionadas. Minutos después, al ser votadas en el Pleno, el Senado, Morena y sus aliados rechazaron las ternas enviadas por la Corte, por lo que fueron regresadas. Y para analizar, para debatir en torno a este tema, a esta polémica que nos impacta a los mexicanos y que más adelante estaremos viendo por qué, me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde a Eduardo Higuera, él es analista político, y a José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Buenas tardes a ambos. Empezamos contigo, Eduardo. Para contextualizar un poco la situación del INAI, ¿por qué? ¿Para qué fue creado? Buenas tardes. Hola, Jimena. Mucho gusto estar aquí con tu audiencia y con el doctor Fernández Santillán. Un honor. Hace años que no coincidía con él. Básicamente el INAI fue creado para transparentar la función pública, para decirnos a nosotros los ciudadanos en qué se utiliza el dinero cuando las autoridades se resisten a decirnos en qué lo están utilizando. Es muy importante aclarar que no nada más es para periodistas o no nada más es para
golpeteo político que se utiliza la información del INAE. Las personas de a pie, los ciudadanos, hacen uso de este derecho constitucional, es importante decirlo, es constitucional, no legal, es decir, la más alta esfera de regulación en México nos da este derecho. Todas las personas de a pie tienen derecho a preguntar lo que sea. ¿Por qué no me están dando el crédito? ¿Por qué ya no me están dando mi pensión? ¿Qué está sucediendo con el gasto en mi clínica que me corresponde? ¿En qué se está gastando el dinero, los cientos de miles de millones de pesos del Tren Maya o del AIFA, etcétera, etcétera? Entonces, para eso fue creado, pensando en que el gobierno no es para servirse del dinero del pueblo, sino es para servirle y rendirle cuentas al pueblo a través de la transparencia y de responderle a ellos siempre a ellos y a nosotros, lo que nos piden, lo que les piden de información. Toda la información del gobierno, excepto aquella que cae en cuestiones como seguridad nacional, es pública y debe de ser transmitida a toda la sociedad. Ese es el principio en el que se basa el funcionamiento y la fundación del INAE. Cito al presidente López Obrador, dice, es un aparato administrativo, burocrático, bueno, para nada, que le cuesta a los ciudadanos más de 1,000 millones de pesos. José Fernández, ¿cómo había venido funcionando justamente el INAI antes de estos ataques por parte del gobierno federal, por parte del propio presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Es un gusto, Eduardo, saludarte de nuevo. Y un saludo al auditorio. Bueno, el INAI había venido funcionando de manera normal, porque es un órgano colegiado, es un órgano autónomo constitucional, o sea, es independiente como lo es el Instituto Nacional Electoral, y tiene 7 comisionados, tiene 7 lugares. Entonces salieron primero Monterrey Chepov y luego Guerra Ford como comisionados. Son 7, entonces quedaban 5, todavía se podía trabajar. Pero al salir Francisco Javier Acuña, entonces quedaron 4. Y es ahí donde empezaron los problemas. Esto sucedió en marzo del presente año. Entonces, ya no podía funcionar de manera colegiada, simplemente porque no tenían mayoría. Entonces, se vino una crisis institucional producto de un boicot deliberado y político del presidente Andrés Manuel López Obrador, que boicoteó literalmente los nombramientos de los 3 comisionados que deberían sustituir a los 3 que salieron. Entonces se han mantenido así en el Senado por órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a la fracción de Morena. Entonces, ahí se crea una crisis institucional. Y ahora, la Suprema Corte de Justicia intervino y dijo que sí puede funcionar con 4 comisionados, teniendo la comisionada presidenta, que es Blanca Lilia Ibarra, un voto de calidad. Entonces ya pueden funcionar, ya están funcionando y tienen más o menos 363 mil casos pendientes. Imagínate lo que eso significa como trabajo. Y luego obligó, o mejor dicho, la Suprema Corte de Justicia dijo que había una acción deliberada del Senado para no resolver los faltantes en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, el asunto es
personal de parte del presidente de la República, que no le gusta la transparencia ni la rendición de cuentas, y que todo lo quiere centralizar y además controlarlo. Mira, para que se dé una idea a la gente de lo que estamos tratando, 1,000 millones de pesos son 15 veces menos del fraude que se cometió en Segalmex y que lo cometió el amigo del presidente Ignacio Ovalle, y que no ha rendido cuentas de ese dinero. O sea, ahí se ve la doble balanza que utiliza el presidente. Ayuda a sus amigos y maneja el gobierno no como si fuera un asunto público que nos pertenece a todos los mexicanos, sino al gobierno como si fuera propiedad privada y al que no le tiene que rendir cuentas. Pero estamos en una democracia y una de las bases de la democracia es la transparencia y la rendición de cuentas, porque son instituciones públicas. Eduardo, hablando del tema recurso, costo, beneficio de estos 1,000 millones de pesos que ejerce el INAI, ¿es mucho dinero para transparentar, para garantizar estos dos derechos fundamentales, el acceso a la información pública y la protección de datos personales? Mira, Jimena, esta es una discusión muy interesante, pero es un poco difícil de poner en blanco y negro. Lo que nos ofrece organismos OCAS como el INAI es información, es poder a los ciudadanos para enterarnos de lo que está sucediendo, es la capacidad de pedirle al gobierno que rinda cuentas, que sea transparente y que nos diga qué está haciendo. Yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que el empoderar a la sociedad, el empoderar a las organizaciones que investigan qué está sucediendo con el dinero público en México y qué se está haciendo con los, ya no digamos 1,000 millones de presupuesto del INAI, sino con los decenas o cientos de miles de millones de pesos que se utilizan en el presupuesto cada año el gobierno federal, es algo que no tiene precio y por lo tanto no es tanto dinero desde mi punto de vista, 1,000 millones de pesos. De hecho, me parece que para el tamaño del gobierno, el tamaño del presupuesto que tenemos en México, es algo casi irrisorio. Podríamos aumentar a 1,200, 1,500 millones este presupuesto, y el INAI siempre tendría demasiado trabajo que hacer. Es cierto lo que dice el doctor Fernández Santillán, tienen cientos de miles de casos acumulados, pero eso es porque cientos de miles de mexicanos necesitan información sobre sus créditos, sobre sus hipotecas, sobre la salud, sobre la seguridad. Ya no estamos hablando de una cuestión de golpeteo político, estamos hablando de una cuestión de necesidad y derechos de los mexicanos que se les está negando sistemáticamente de parte del Senado, de parte de Gobernación y en última instancia de parte del presidente López Obrador. Porque yo me iría un paso más allá de que el doctor Fernández Santillán. No es que no les guste, es que no les conviene. De acuerdo con su discurso político, ellos son diferentes, ellos son honestidad valiente, ellos sí son demócratas. Bueno, si es así, ¿por qué ocultan, por qué controlan, por qué vuelven opaca la información pública? Sin duda, el INAI es necesario no para controlar o para revisar a este gobierno, sino a todos los gobiernos. Ya tú lo dijiste, diste ejemplos. Ha sucedido desde que se creó con Fox, cientos de casos. Está el Toallagate, está la Casa Blanca, está el Segalmex, está la estafa maestra. Es necesario tener un INAI funcional. Y no solo eso, es necesario porque si no se nombra por parte del Senado estos comisionados necesarios para que funcione de manera normal y adecuada el instituto, están en desacato, no a la Corte, sino a la Constitución. Ellos que dicen que son tan juaristas, están violando la Constitución. Parece ser que aquí lo que priva es esa frase aparentemente dicha por Juárez de a mis amigos
justicia y gracia, a mis enemigos solo justicia. Bien, maestro Fernández Santillán, hemos visto a lo largo de esta administración cómo se ha atacado a los organismos autónomos, como decía ahorita Eduardo, porque no les conviene que existan. También hay que decirlo, hay que reconocerlo, todo es perfectible. Si habláramos específicamente de el INAI, ¿de qué manera podría perfeccionarse? ¿De qué manera podría mejorar la manera en que opera? ¿Qué áreas de oportunidad podría tener en este momento si, por supuesto, lo dejan continuar trabajando? Bueno, en primer lugar, aclarar los hechos de corrupción o de opacidad que han habido dentro del mismo INAI. Porque estamos hablando de defender al INAI y lo debemos defender contra los ataques del presidente, contra las faltas que ha cometido el Senado al omitir deliberadamente los nombramientos de los tres comisionados que faltan. Pero también había que hacer una revisión a fondo de la manera en que se condujeron los comisionados anteriores, porque también puede haber malos manejos o por lo menos actitudes deshonestas que van contra la ley o contra la moral. En este caso, entonces yo sugeriría que se hiciera una revisión también adentro del INAI. Otro punto importante: ¿por qué pasó de ser IFAI a ser INAI? Porque antes solo se ocupaba de del derecho a la información y de la protección de datos personales a nivel federal, es decir, el gobierno federal. Pero cuando pasa a ser nacional, entonces tiene injerencia en los estados. Entonces, no olvidemos que también está en juego el trabajo no solamente de quienes están directamente en el INAI de aquí de la Ciudad de México, sino que en toda la República hay réplicas del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, se están pidiendo rendición de cuentas no solamente al gobierno federal, sino también a los gobiernos de los estados y a los gobiernos de los municipios. Y vaya que si hay cosas que escarbar en los estados y en los municipios. Por ejemplo, simplemente las adjudicaciones directas. ¿Cómo es eso? Y muchas veces pues salen a relucir empresas fantasmas y muchos casos de corrupción que se han dado en los municipios y en los estados, sobre todo en aquellos estados donde Morena es hegemónico, es decir, que tiene al gobernador y que tiene al Congreso de su lado, y entonces esto se presta a que haya encubrimientos. Entonces, no hagas cosas buenas que parezcan malas, entonces o que se dé al sospechosismo. Hay que destacar que la mayor parte de las peticiones de información que tiene el INAI son de parte del contra el ejército y contra el seguro social. Entonces son instituciones. Fíjate, dos cosas importantísimas para los mexicanos: la seguridad y la salud, de la que estábamos hablando en el programa anterior. Entonces, los mexicanos lo que reclamamos es la más elemental
de las responsabilidades del Estado, que nos proteja. Y mira que se ha convertido este país en tierra de nadie, donde ahora le disparan hasta los que están en una esquina sin hacer nada. Y esa ausencia del Estado, ahí hay, la verdad, una ingobernabilidad, y también hay imágenes desgarradoras como las que veíamos en el programa anterior, de gente que se muere afuera de los hospitales. Pues eso no sucede en Dinamarca. Maestro, tenemos que ir a una pausa, pero quiero retomar este tema que usted comenta ahorita. La seguridad, ahora todo resulta que es de seguridad nacional y que no se puede proporcionar la información. Vamos a una pausa y regresamos para retomar este tema, es breve. Estamos de regreso en A Debate Mega Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado nombrar a los comisionados faltantes del INAI. El plazo es el 15 de diciembre antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias. Respecto al séptimo integrante del INAI, se debe esperar la resolución del amparo por Ana Yadira Alarcón Márquez, cuyo nombramiento fue objetado por el presidente. Se ordena al Senado de la República para que, dentro del presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, lleve a cabo la votación a que se refiere el artículo 6º, apartado A, fracción 8ª, párrafos 8º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se designe a las personas comisionadas. Continuamos con nuestra mesa de debate. El maestro José Fernández Santillán, hablábamos ahorita sobre el tema de la seguridad. ¿Hasta qué punto la información es de seguridad nacional? Hemos visto que se ha clasificado mucha información que pareciera que no tiene nada que ver con un tema de seguridad nacional, como las obras que está realizando el gobierno federal. Insisto, ¿hasta qué punto es o no seguridad nacional la información? Bueno, Norberto Bobbio tenía una expresión que es bastante eficaz y que quiero utilizar en estos términos. Cuando hay un gobierno dictatorial,
El secreto es la norma y la publicidad, o sea, que se dé a conocer al público, es la excepción. Pero en la democracia, la publicidad, o sea, que se conozca que sea conocido por todos, es la norma y el secreto es la excepción. ¿Y en qué está el secreto? Solo en algunas cuestiones de seguridad nacional. Pero como tenemos, y es obvio, un gobierno con claras tendencias autoritarias, todo lo quiere meter en el cajón de la seguridad nacional para irlo haciendo secreto y quitándole la visibilidad para que el presidente pueda manejar el país a su antojo. Entonces va a resultar ahora que todo es de seguridad nacional hasta las obras públicas, ¿no? Y así lo están haciendo. Entonces eso es un síntoma inequívoco de autoritarismo. Mira, hay otro dato que quiero dar a conocer. Con Peña Nieto, después de largas negociaciones entre la sociedad civil, el sector académico, el gobierno, se pudo construir el Sistema Nacional Anticorrupción. Se cambiaron muchísimas leyes y se creó toda una estructura anticorrupción en la que estaba, obviamente, la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, el INAI y muchas otras instituciones públicas. También se creó una Secretaría Ejecutiva para el Sistema Nacional Anticorrupción y se cambiaron cerca de 7 u 8 leyes. Entonces ya estaba el aparato montado, se firmó en 2016 y ya estaban funcionando algunas de las leyes y otras tenían que esperar el periodo correspondiente para ser publicadas en el Diario Oficial. O sea, íbamos muy bien y de repente cuando llega López Obrador al poder, todo lo detiene y dice: no hay Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque nosotros somos moralmente superiores y ya no somos corruptos. Y con ese cuento nos salió y desbarató todo un gran aparato que habíamos construido entre el sector académico, la sociedad civil, el gobierno y los gobiernos de los estados. Y entonces ahí está el asunto, que la corrupción se ha desatado brutalmente en este sexenio. Resulta que exactamente que sí son corruptos, sí son como los de antes. Eduardo, ahorita a lo largo del programa has mantenido un planteamiento que me parece sumamente importante. El INAI no es solo para el golpeteo político, no es solo para los trabajos que realizamos los periodistas en materia de investigación. El INAI es para proporcionar información pública a todo ciudadano en general. ¿Qué estamos perdiendo o qué estaríamos perdiendo los mexicanos de continuar esta parálisis en el instituto? Jimena, me parece que es una pregunta excelente porque muchas veces nos mantenemos en el debate académico, constitucional, político, pero no le decimos a las personas, no lo interpretamos, no lo aterrizamos para las personas. Mira, desde mi punto de vista, tanto el INAI como cualquiera de los otros órganos constitucionales autónomos, por ejemplo el INE, afectan en dos sentidos a la sociedad. Primero, se le niega derechos. Es decir, se viola la Constitución. ¿Qué significa esto? Que no estamos en un Estado de Derecho. Y aunque parezca un poco rebuscado, eso fomenta la impunidad, fomenta la delincuencia, fomenta la corrupción. Porque si nadie está cumpliendo la Constitución, bien decía el ejemplo el maestro Fernández Santillán
del Sistema Nacional Anticorrupción con Peña Nieto, que se dejó a medias, pero se estaba construyendo y que cuando llegamos a este sexenio se paró en seco. Esos son los incentivos, ¿para qué? Para violar la ley. Al fin y al cabo, nadie me va a castigar. Entonces, en ese sentido, se está negando los derechos, que ese es el primero, y segundo, se está fomentando la impunidad. ¿Qué pasa con eso? Si yo no tengo derecho a saber qué está pasando, no voy a poder castigar o pedir que se castigue a aquellos funcionarios, a aquellas empresas, a aquellas personas que están violando la ley, que están teniendo actos de corrupción, que se están robando insumos, recursos, etcétera, etcétera. Y eso va a provocar que entonces la ciudadanía se vuelva más apática, no quiera denunciar, y nos volvamos una sociedad cada vez más de la ley de la selva. El doctor Fernández Santillán lo había dicho muy bien. Se mata a la gente en las esquinas. ¿Por qué pasa esto? Porque puedo y porque nadie me va a castigar. Si no tenemos un Estado de Derecho bien construido desde arriba, desde el momento en que cumplimos la Constitución, como presidente, como secretarios, como senadores, como diputados, como gobernadores, como congresos locales, como presidentes municipales, no podemos pensar que la sociedad va a tener seguridad, salud, buenos servicios, ni nada de lo que se supone que tiene que otorgarles y darles el gobierno. Tener un gobierno clientelar que da becas no es, o que da dinero a las personas por su edad, no es una sustitución de los derechos. Al contrario, es nada más dar un placebo a una crisis que no solo es institucional y constitucional, sino es social. ¿Por qué estamos como estamos? Porque no cumplimos las leyes, no cumplimos con la Constitución. Y si uno ve que el gobierno es el primero que no lo hace, pues entonces hay un gran incentivo para que nadie cumpla la ley. Pensemos en esta frase del presidente López Obrador. Se limpia la casa con la escalera desde arriba, barriendo la escalera desde arriba hacia abajo. Bueno, aquí podríamos cambiarlo y decir, se llena de basura la casa llenando la escalera de basura desde arriba hasta abajo, porque es como una pequeña cascada que nos termina inundando a nosotros. Toda el agua termina con nosotros, con la sociedad, toda la basura, todo el agua de esta cascada inmunda cae en nosotros y hace que nos ahoguemos como sociedad. Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos para las conclusiones en esta mesa de debate.
Estamos de regreso. Gracias por continuar en A Debate de Mega Noticias. Estamos hablando sobre el INAI, estos ataques por parte de las autoridades federales, del presidente López Obrador, donde pues ha cuestionado su trabajo, se ha buscado la reducción del 50% de su presupuesto, no se ha permitido que se complete el Consejo, que el Senado termine de elegir a los comisionados que hacen falta. Platicamos esta tarde con Eduardo Higuera y con José Fernández Santillán. Vamos con las conclusiones, empezamos contigo, Eduardo. ¿Qué concluyes esta tarde de esta mesa de debate? Algo muy sencillo, que pedirle a las audiencia, pedirle a las personas que no se dejen engañar por el discurso político. En realidad hay mucho más de fondo que nada más la austeridad o nada más el ahorro, que además nunca hemos sabido a dónde va esos supuestos ahorros, otro motivo de transparencia que deberíamos tener. Este es un tema que nos atañe a todos y que es necesario que la sociedad entienda que sí le beneficia. Muchas veces vemos estas instituciones como muy lejanas, pero en realidad a todos nos atañe lo que hace el INAI. Es importante que esté completo y que el presidente deje de actuar con irresponsabilidad, que el Senado cumpla con su responsabilidad constitucional nombrando a aquellos que faltan. Si no, los que vamos a pagar somos todos y cada uno de los mexicanos. Gracias, Eduardo. José Fernández Santillán, ¿qué concluyes esta tarde de esta mesa de debate? Bueno, pues que en primer lugar, el presidente tiene un serio problema de entendimiento de su puesto, porque él es el jefe de Estado y el jefe de gobierno de una república, y en una república el jefe de gobierno y el jefe de Estado no es el dueño del país, sino que soberana es la ley y que el poder se somete a la ley. Y lo que él ha estado haciendo es violar sistemáticamente la ley. Giovanni Sartori llamaba a este tipo de regímenes, populismos autoritarios, sultanados. O sea, creen que todo lo que es el país es de ellos. ¿Quién ordenó el Tren Maya? Pues por sus purititas pistolas. ¿Quién ordenó Dos Bocas? Pues por sus purititas pistolas. ¿Quién mandó el IFAI? Que es un fracaso, nadie va ahí, nada más que la señora que vende las ayudas. Nadie, ¿no? Por sus pistolas. Entonces, eso no se hace en una democracia. Pero el presidente cree que el país le pertenece y que no tiene que rendir cuentas a nadie. Está equivocado, porque en un país debe haber transparencia y rendición de cuentas, y para eso creamos el INAI. Y vamos a avanzar en la democracia a pesar de Andrés Manuel López Obrador y de sus allegados y de quien se nos ponga enfrente. Esto es un proceso que no se detiene. Muchas gracias por esta mesa de debate. Eduardo Higuera, analista político, José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Gracias a ambos, muy buenas tardes. Y a usted también, por supuesto. Gracias, Eduardo, gracias, Jimena. Muy buenas tardes.